El Consejo de Estado tumbó hoy la curul de la congresista Ángela María Robledo, quien fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en las elecciones del año pasado. El alto tribunal determinó que ella incurrió en doble militancia, pues pertenecía al partido Alianza Verde y llegó a la curul por el movimiento Colombia Humana. Debió haber renunciado un año antes de la postulación. Doble militancia fueron las razones que tuvo la sección quinta del Consejo de Estado para anular la curul de la representante Ángela María Robledo. No es posible que una persona que viene militando en un partido como miembro de una corporación pública se presente a la siguiente elección ostentando el aval de un partido diferente al que la avaló. Para tres de los cuatro magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado, la representante Ángela María Robledo se inscribió como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro por el movimiento Colombia Humana sin haber renunciado al Partido Verde. Que no hay ningún colombiano, ningún ciudadano que esté por encima de esas prohibiciones y limitaciones constitucionales. En la curul de la representante Robledo no habrá reemplazo. ¿Por qué nos han negado garantías para la oposición? Este fallo no tiene recursos y por lo tanto en los próximos días quedará en firme. Gracias.